Rodríguez Cieiro, por favor, hágame el honor de entrar y compartir. Muchas gracias. Bueno, en la última ocasión, me da una penita. Es lo último. Se terminó esta historia. Y se termina la temporada y me da pena. Se termina la temporada y se termina todo. Y se termina, claro, nada es... Todo, todo. Para siempre, pero hay cosas que dan, bueno, mucha penita. Bueno, vamos... Bueno, yo podemos hablar de muchas cosas. Quiero agradecerte muchísimo tu trato, tu llamada, todo. Quiero agradecer a la gente de Castilla y León, que me han tratado todo el mundo fenomenal y todo. No, no, ha sido muy agradable, de verdad. No ha habido ningún roce, pero ¿por qué? Nunca. Ninguna voz más alta que otra. Todo fantástico. Pero porque eres una persona educadísima, respetuosa, profesional. Pero es que la gente dirá, ¿se están dando jabón en uno al otro? Pues no, porque yo creo que nos conocen perfectamente a José. Y como ustedes comprenderán, sería mucho más fácil no decir nada o enfadarse o no sé qué o no sé cuánto. No, no es así. No. Pero es que además dice verdad, Josemi, y ni él dice lo que no piensa, ni yo tampoco. Claro. Llevamos ya unos cuantos años en este negocio y podemos callarnos, pero decir lo que nos sentimos yo me callo poco. Por eso, pues dices justamente lo que piensas. Poco. Pero que podrías callarte por no decir, me pero callo no es el poco caso. Porque ya, como digo yo, el ya pescado está todo vendido. Claro. ¿Sabes? Di que sí. O sea, el pescado es una cosa que he oído yo siempre en Galicia, el pescado está vendido. Ya está vendido. Y entonces ya está todo vendido. Y ya en la vida llega un punto que si a este momento de mi vida no tengo todo la libertad, muy claro, claro, y la libertad para hacer lo que me dé la gana, también sería un drama. Claro. Sería un drama. Y no es eso. Claro que sí. Bueno, pues vamos a entrar de lleno en el beneplácito, en lo mejor y en lo peor de la semana. Está complicado esta semana. Sí, muy de casas reales. Va. Está complicado. Está complicado. Fíjate, vamos por lo mejor o lo peor. Con lo que tú quieras. Con lo mejor, me dicen. Pues venga, con lo mejor. Tú dirígeme. Ay, madre. Ahí está. Tú dirígeme. Ahí está nuestro dios del Olimpo, nuestro querido Josemi. Porque vamos a ver el Camino de Santiago, la actividad de los reyes haciendo el Camino de Santiago. La aclaración de la Casa Real, la reina no está vacunada, pero tiene tiempo para hacerlo. Y luego veremos además un vídeo. Cuéntanos, Josemi. Yo creo que sobre el tema de la vacunación, creo que tienes que hacerlo cuanto antes. Uh-huh. O sea, es una obligación. O sea, perdón, sea la reina, o sea quien sea, cualquiera de nosotros, y tienen que dar el ejemplo. Lo primero, sus majestades los reyes, con muchísimo respeto, pero hay que ser contundente en este tema. Sí, no se puede decir, porque hay otra cosa, ven a mucha gente o ve a mucha gente, puede estar contagiando, entonces sin saberlo, y esto no me gusta a mí, a mí no me gusta, entonces tengo que decirlo muy bien que claramente digas, porque yo, oye, me vacuné en cuanto, incluso intenté incluso hacerlo antes de, eso te iba a decir. No vamos a entrar en detalles, pero sí, hay que tomárselo muy en serio, y esto, bueno, pues como publicidad y como propaganda me parece muy bien que hayan empezado en Roncesvalles. Pues me parece muy bien, pero kilómetro y medio, que es como ir de aquí al centro comercial de más abajo. O sea, un poco menos. No te vayas a creer que es que se ha hecho un camino mucho más largo. De 50 es kilómetros. Entre un kilómetro o kilómetro y medio, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, pero es un gesto. Es un gesto de publicidad, de publicidad para animar a la gente que esté haciendo, vaya a hacer el Camino de Santiago, que además... me contaba un amigo mío, José Ramón, que está haciéndolo ahora, me contaba José Ramón, cuando salió de mi casa en Madrid, llevándose todo lo que llevaba encima, que era un colchón, una manta, unas fundas de almohada, un no sé qué, un no sé cuánto. Iba con la casa puesta. Resulta que volvió y me dijo, mira, todo esto ha cambiado por completo. Ahora tienes albergues, no albergues, hoteles por todas partes, baratísimos además, pero baratísimos, con habitación individual, te lavan la ropa y te la, por la mañana cuando te despiertas la tienen planchada. Fíjate, puedes entrar a partir de las 4 de la tarde hasta las 7 de la mañana o algo así, o 8 de la mañana.
Te cuesta baratísimo lo de que te laven la ropa y te la plancha. Es que eso me pareció que no hay que llevarse la casa cuesta. Me pareció fantástico. Claro, claro. Me pareció fantástico. Entonces, cuando el otro día lo vi salir, claro, iba ligero. Ligero completamente. Y digo, ¿pero para qué llevas eso tan grande? Y dice, porque no tengo otra mochila. Pero iba ya completamente, como dicen, de vacío. Y él lo hizo de Saint-Jean-de-Pied-de-Port, que luego hay que subir todo eso hasta que llegas a Roncesvalles, es una historia, ¿no? Ay, qué bueno. Así que... Bueno, pues haces muy bien mucho, contarlo, claro. Yo animo mucho, pues porque aquello de... Ha cambiado, aquello ha cambiado. Que nos decían cuando era niño, Chekhov decía, Chekhov o peregrino, y entonces fue un acontecimiento, ¿no? Mis padres, el cardenal, Quiroga Palacios, el deán de la catedral, don Salustiano Portelapazo, y nosotros mirábamos aquel peregrino con pinta de sucio, vestido... Nada que ver, con una especie de saco, y ahora ya van de diseño todos, claro. Y todo esto, ya es todo totalmente diferente, y hay quien lo hace a caballo, y hay quien lleva todo, y hay muchísimo coche que te dice, le llevo por nada, le llevo el equipaje hasta la siguiente, bueno, o sea que nada, pero yo, como a mí no me gusta andar... A mí es que me pasa demasiado. Como a ti. A mí me gusta. Es que me pasa como a mí a ti. Me gusta andar por una ciudad llena de escaparates. ¿Sabes? Pero lo de salir a andar, lo es que de salir sí, a andar es una cosa Soy que me ha dado siempre. Soy poco sacrificada para eso. No, voy si a no decirte, se trata de sacrificio, oye. Me ha dado siempre mucha pereza. Pasión de ánimo, que sí, se sí, dice. Sí. ¿Mucha? Hoy qué pasión de ánimo. Pasión de ánimo. Hoy qué pereza salir a bailar un poco por pereza, un campo un poco pereza. Y luego de repente que viene un animal o algo y... Bueno, y disfrutar de la gastronomía, eso sí que ya me ha gustado a mí más. Claro, hombre, claro, buenos amigos. Ah, que creo que en el camino se come fenomenal en el camino, claro. Pero fenomenal por lo visto. Eso sí que yo, ves, me apuntaría. Hay cantidad lo tenemos que de hacer sitios. De alguna manera dentro cantidad de un tiempo. De, no, nos pues apuntamos no, y yo que somos pero parecidos. Yo te lo organizo, vamos en claro. Coche, nos bajamos en un a eso sitio. Sí que me apunto yo. No. Tú acuérdate de mí cuando te dé el ánimo y nos recoge el coche en el siguiente restaurante. Claro. Y lo abordamos y damos en fin, testimonio de ello. Es lo que hay. Bueno, vamos a ver un vídeo. Paloma creo que va. Paloma creo que quiere ir al Camino de Santiago. Ya lo ha hecho tres meses. Ya lo ha hecho, lo hace dice. Un momento. Es un momento y además seguramente que es un luego me va a reír. Pero seguro que es un camino inventado. Porque claro, el camino de verdad es este. Saint-Jean-de-Pied-de-Port, Roncesvalles, Puente la Reina, cogiendo toda sí, esta zona, sí. ¿No? ¿Y tú crees que Paloma se va por un...? Y resulta que ahora ya hay Camino de Madrid, el Camino de Portugal, esta viene, Paloma creo que lo ha hecho bueno, como del norte, a... como del norte, pero ¿quién iba por el norte? O se bajaban, venga, sigue. Que viene ya de sigo. Verde. Que quiero que veas un vídeo y me comentes. Te iba a preguntar qué te parece el look de la Reina Letizia, pero seguro que la vemos ahora. Llega el verano y con él las vacaciones de los mortales que ya nos las merecemos, aunque también la realeza se tomará un descanso. Eso sí, no veremos a nuestros reyes disfrutar de la playa, el sol, el chiringuito y el relax como nos gustaría, porque hay destinos que son privados. Habrá imágenes de Mallorca como cuando ustedes se van a descansar a su lugar de confianza, aunque para eso habrá que esperar. De momento les vamos a contar qué acontece en las vidas de sus majestades últimamente. Hemos visto a Felipe y Letizia haciendo el Camino de Santiago. La reina aún no está vacunada, sí, pero keep calm, que lo hará, confirmado por la Casa del Rey. Volviendo al camino, el matrimonio ha cambiado los looks formales y se han vestido de peregrinos. Calzado cómodo y con un gran paraguas, han recorrido un tramo que va del Alto de Ibañeta hasta la Iglesia de Santa María y la Colegiata de Roncesvalles. No es el único acto en el que han estado, acompañaron recientemente a su primogénita a un evento de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido. Allí Leonor coincidió con alumnos del centro en el que estudiará próximamente, ese en el que también estará la hija de los reyes de Holanda. Ya lo ven, todo queda en casa real. Por su parte, la infanta Sofía vive una vida más normal que la de su hermana y alejada del foco. La última noticia que tenemos de ella es su moño de influencer, que le ha colocado en la primera plana de las revistas de moda y belleza. Para concluir, la reina Sofía no para, y tras su periplo griego se ha ido de concierto. A presidirlo, claro. Y del monarca emérito, pues sabemos que va a ser el protagonista de su propia serie.
Eso sí, interpretado por un actor no confirmado. Un The Crown a la española que nos acercará más a su figura y a la del resto de familiares. Pues ahora sí, ¿qué te ha parecido, Josemi, el look con el que ha... No ha gustado nada, absurdo. ...hecho el camino de Santiago? Vamos, la trinchera esa, o trench, que llaman la ahora, trench. Que es una trinchera de toda la vida. Sí. Nunca me han gustado porque no hacen ni buen tipo, ni hacen nada de nada de nada. Es que no lo entiendo, porque si tú vas a hacer eso, interprétate un poquito. No te disfraces, pero interprétate un poco. O sea, ¿no? Mimetízate con... Yo creo que sí, porque el entorno. Ha parecido como muy... Como, ¿qué pasaba por ahí? Como muy poca cosa. Sí. Que parecía... Sí, como que no, sí. No me ha gustado. Me ha gustado más cuando ha ido con los niños... Con los niños, con los jóvenes esos. Claro, ¿y qué te parece la infanta Asturias? La princesa de Asturias. Y todo eso. Y no me gusta nada el moñete ese que llevaba. De la como, hermana. Como ¿no te era, gustó ya la era un homenaje, yo creo, a Baleares, porque se le había caído la ensaimada una que hablabas con Paloma. Encima de la cabeza y no me ha gustado nada. Pero bueno, oye, es una opinión. Sí, sí, claro. Pero como estás aquí para darla, pues. Yo doy mi opinión, porque lo que no se puede ser en esta vida es un cortesano pelota. Yo soy monárquico, pero cortesano pelota no. Y lo que te gusta, te gusta, y lo que no te gusta, no te gusta. Claro, y lo que tienes que comentar, lo comentas. Yo ese paseillo también de la princesa de Asturias, no sé, parece que iba como con miedo, ¿no? Acercándose a cada... Sí, no sé qué botas llevaba. Pues llevaba unas alpargatas. Ah. Unas alpargatas. Bueno, no sé. Y no sé, yo la veo un poquito con recelo, ¿no? Aquí a la reina la veo bien. La veo correcta, la veo correcta. Sí. La vi muy transgresora en la inauguración de Arco en Madrid. Sí. Muy transgresora, muy arriesgado ese modelito de la capelina esa. Con la blusa capa y el pantalón y tal. A mí personalmente no me gustó nada. Pero bueno, oye, hay otras veces que va mucho mejor y que acierta más. Y también lo decimos, no se puede ir siempre, siempre como yo quiera. Bueno, pues dejamos ahí esa foto final y vemos ahí a Josemi que ya se pone con su dedo serio. Y es, pues, la afición inglesa, una vez más, impresentable afición inglesa. Impresentable, los hooligans estos, o como se llamen, son un horror, y a mí me ha parecido un auténtico horror esto. Y bueno, pues lo ha condenado todo el mundo, el propio príncipe Guillermo de Inglaterra lo condenó, el marido de Sara, la hija de la princesa real Ana, de Sara Phillips, bueno, pues tuvo incluso que intervenir en una pelea que casi les afecta a ellos, porque ellos no estaban dentro de la tribuna real. Y estaban muy cerca y creo que, bueno, pues que hubo una pelea entre dos también. Bueno, pues ya sabes, estas cosas son incontrolables y no por esto... Sí, pero está muy bien denunciarlo porque además es algo reiterativo. A mí me ha dado mucha pena al niño que estaba muy contento saltando cuando marcaban un gol y tal, y luego lloraba el pobre niño. Y dije, pues anda que no le quedan lágrimas anda que no tiene que llorar, pobrecito hasta que mío. Llega a ser rey, pobre. Pobrecito mío. Bueno, pero es verdad que la afición inglesa, Josemi, siempre no es muy, siempre la primera. Es muy, ¿sabe lo que pasa? Que hay una cosa que polémica. Es entre el alcohol, la euforia, el tal... Pues, oye, es lo que hay. Pues el resultado es lo que hay. Y además somos testigos en este país, en zonas, donde yo creo que yo no sé mucho de deporte en este tipo de cosas, de competiciones y tal, pero me parece un poco injusto lo de los penaltis. Que sirva también para España, ¿eh? Que sí, fíjate que a mí Luis Enrique no me gusta demasiado como seleccionador y tal y cual, tampoco entiendo mucho. Pero te quiero decir que ha acertado de alguna manera, con lo cual hay que reconocérselo, pero el que por un gol, por un tiro a puerta, lo pierdas una cosa de este tipo, pues oye, yo creo que tendría que haber un segundo partido en estos casos de desempate. Oye, a lo mejor. De desempate. Claro.